¿Qué tal nuevamente, amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo esta vez eh, otra nota noticiosa relacionada con el mundo automovilístico. Y bueno, como sabemos, se preparan Ford Bronco Pickup, Bueno, como sabemos, estos bocetos eh, dicen que sí. Bueno, se trata de unos eh, esbozos que están realizados por los diseñadores de la marca automotriz de azul que podrían anticipar la llegada de una versión pickup de la nueva generación de este famoso modelo eh, todoterreno estadounidense y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno ante cualquier interesado puede acudir al configurador de, de la automotriz eh, Ford para personalizar su modelo bronco eh, deseado y mientras las primeras unidades aterricen eh, en los concesionarios, luego del retraso provocado eh, a causa del COVID-19, los equipos de diseño eh, e ingeniería de la marca Automotriz del Ovalo Azul eh, aprovecharon para, para lanzar algún que otro video sobre el proceso de desarrollo del, eh, del muy admirado 4x4 estadounidense. Bueno, el último de ellos incluye una importante sorpresa porque deja a la la puerta abierta a una futura versión pickup bueno se dice esto porque eh, en el documento aparece una serie de bocetos en una pizarra que representan distintos tipos de, de uso de, un, de la nueva generación del modelo bronco en particular las imágenes en la columna eh, de, de la parte izquierda de la, de esta, de la pantalla muestran al todoterreno con un portón eh, trasero abatible una caja de de carga y una cabina separada de esta área eh, la imagen de la parte derecha también muestra a una unidad con apariencia camioneta aunque con la adición de barras que van desde la cabina hasta la caja de carga aún así las proporciones generales eh, hacen que este que este que este vehículo se parezca a un, más a una pick-up que a un, a una, a un 4x4... Bueno... Si, si se basan en esta imagen los diseñadores del modelo Bronco... Jugaron con la idea de darle a, a este todoterreno más un diseño de camioneta... Habría, habría hecho de el modelo SUV estadounidense... Un competidor directo del Jeep Gladiator... En lugar de el Wrangler... Bueno... Eh, si bien no hay nada que impida que Ford construya un Bronco con carrocería pickup dentro del futuro, eh, las posibilidades no, no son bastante grandes porque los Maverick, Ranger y F-Series, la firma automovilística del Oval Azul, ya tiene una gama que podría sa satisfacer eh, cada necesidad de, eh, de los compradores. Bueno. Eh, el video también muestra el proceso de creación rápida de eh, prototipos para el diseño del Bronco. Aparte, eh, aparte de la simulación por ordenador, por bocetos y realidad virtual, el equipo utilizó un núcleo de espuma para crear eh, precisamente modelos a escala real eh, fácilmente modulables. Estas piezas eh, intercambiables eh, dejaban quitar una sección como por ejemplo la, la parrilla delantera para ver cómo se veían los eh, distintos estilos dentro del mundo real eh, hay que recordar que el modelo bronco de nueva generación puede, mo puede montar dos unidades de potencia diferentes el menos prestacional es un eh, es un propulsor EcoBoost eh, de 2,3 litros que tiene como potencia 270 caballos y tiene como par máximo 420 NM. Mientras que la alternativa de, de mayor rendimiento eh, recurre a un motor tipo V6 de 2,7 litros turboalimentado que tiene como potencia 300 330 CB y como par máximo 542 NM. Aparte, eh, estas dos opciones pueden ir. Eh, Pueden ir conectadas con una eh, caja de transmisión manual de 7 marchas eh, u otra automática de 10 velocidades, eh, así como un sistema de tracción eh, a, a cada una de las cuatro ruedas. Y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.